7 viviendas en Guadalupe se quedaron sin techo, producto de las lluvias intensas. Los afectados solicitaron el apoyo al ayuntamiento mediante el Departamento de Atención Ciudadana para que intervengan en sus viviendas y vuelvan a ser habitables. Las tenemos detectadas nosotros, las primeras serían 7, son 7 viviendas. Por ahí hicimos unas visitas a la comunidad del Mastrando, de San Ramón, de Bañuelos, estuvimos recorriendo y detectamos precisamente temas, gente con este tema. Pues nosotros ya les pedimos algún requisito, incluso ya los expedientes se están armando y se les va a dar cumplimiento de forma inmediata, porque esta gente no se puede quedar pues ahora sí que viviendo o durmiendo a la intemperie. Las solicitudes provenían principalmente de personas de escasos recursos, que solo cuentan con un cuarto para vivir en compañía de sus familiares y que no disponen del recurso para sustituir la losa. Es así que el ayuntamiento destinó una partida superior a los 4,000 pesos para cada una de las solicitudes. Y alrededor de unos entre 4,000 y 5,000 pesos sobre las solicitudes que nos llegaron, y vecinos de algunas colonias donde nos indicaban que alguna gente vulnerable, gente de la tercera edad, gente con alguna discapacidad, pues a veces ellos tienen un poquito más, no sé, la contrariedad del destino, yo no sé cómo decirlo. Atendimos por ahí la petición de ir a visitar físicamente a gente que se les cayó sus techos. Con imágenes de Gerardo Sosa, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.